Iniciamos la mirada por el mundo en Chile, pues más de 14 millones de personas fueron convocadas a participar en las elecciones generales. Por primera vez en la historia de ese país, alrededor de 39 mil chilenos pudieron votar en al menos 70 naciones. Sebastián Piñera, que en 2010 fue el primer candidato de la derecha en asumir la presidencia de Chile desde la dictadura, tiene muchas posibilidades de ganar, según las encuestas, aunque si no supera el 50% deberá disputar una segunda vuelta electoral. Se presenta como garante de la estabilidad económica. Considerada la tercera persona más rica de Chile por la revista Forbes, ha prometido apartarse de sus negocios para centrarse en gobernar. Dobla con más del 40% la estimación de votos a favor frente al senador progresista Alejandro Guillier, apoyado por la actual presidenta Michelle Bachelet, quien a pesar de sacar adelante las reformas laborales y tributarias prometidas y aprobar durante su mandato una ley de aborto mínimos, ha visto disminuida su popularidad por las acusaciones de corrupción en su entorno. En esta primera vuelta hay 8 candidaturas en juego, 6 de las 8 se sitúan en el marco del centro-izquierda. Según los analistas, esta dispersión de voto puede facilitar la victoria de Piñera. La principal amenaza es la abstención, podría sobrepasar el 50%, ya que desde 2012 el voto en Chile no es obligatorio.